los próximos días, ¿no? Sí, tal cual. La Cámara de Comercio, bueno, desde que surgió toda la nueva situación de la cuarentena, del confinamiento en las casas, se ha preocupado de poder aportar desde su lugar, bueno, ya sabemos, desde lo comercial, desde los convenios, bueno, toda la influencia que pueda llegar a tener una Cámara de Comercio, ha tratado de aportar a la sociedad a su mejor. Nosotros desde la Cámara Joven también estamos en ese esfuerzo de, bueno, de poder aportar a todos algo positivo, justamente. Bien, estamos armando una charla el martes que viene que tiene que ver con todo eso. Bien. Bueno, charla vía online, lógicamente, ¿no? Es una charla online justamente por el hecho de la recreación y el que todos tienen la posibilidad, bueno, por DNI hasta las 8 de la tarde, es que pusimos ese horario. Martes 5 de mayo a las 8 de la tarde. Bien. ¿Y cómo es la charla? ¿Cómo se denomina? La charla se denomina Positivos en Cuarentena. La idea no es un positivismo, qué sé yo, un poco inmaduro de está todo bien, todo perfecto, sino en realidad es cómo aprovechar situaciones adversas, no queridas, por así decirlo, que nos pueden empezar. Y bueno, sacar es una oportunidad también para crecimiento interior, preguntarse cosas, mejorar en las relaciones con la familia, plantearse el uso del tiempo, el trabajo, o sea, miles de cosas que uno pueda aprovechar a partir de lo que se ha generado con este confinamiento obligatorio. Bien. Bueno, Positivos en Cuarentena, el mismo título lo dice. ¿Van a haber disertantes? ¿Cómo lo van a manejar? Sí, va a ser muy interesante porque en realidad es una charla que a su vez es una entrevista a dos personas muy capaces. Realmente es un gusto escucharlos. Una psicóloga y un profesor universitario que están a cargo de la Diplomatura en Inteligencia Emocional de la Universidad Católica de Cuyo. Realmente gente muy valiosa que aportan muchísimo y uno realmente aprende cuando los escucha. Vamos a hacerles una entrevista a ellos. Van a haber temas preparados, pero también vamos a estar atentos a las preguntas de la gente que surjan ahí mismo en el chat de la plataforma de Zoom que vamos a usar. Bien. O sea, el que participa puede preguntar y eso va a dar pie también a planteamientos de charlas y de cuestiones. Bien, los interesados, ¿en qué, cómo se anotan, cómo se informan sobre eso que te pregunto? Sí, hay que inscribirse para que puedan recibir el link de ingreso a la charla. Y eso lo hacen entrando por Instagram o por Facebook de la Cámara Joven de San Rafael. Bien. ¿Por Instagram o Facebook? Facebook. Bien. Van a encontrar ahí el link de inscripción. Bien, Cámara Joven, tanto en Facebook como en Instagram, entonces. Tal cual. Van a ver que el logo es bien colorido. Bueno, dice Cámara Joven San Rafael. Bien. Francisco, además de las consultas de la gente que decías que se harán, ¿qué temas van a tocar por protocolo? O sea, ¿qué ya está prearmado para dialogar con los que participen? Bueno, ellos como son especialistas en inteligencia emocional, todo lo que es gestión de las emociones, también tiene mucho que ver con la psicología, van a tratar tanto las emociones negativas que se puedan haber generado a través de este confinamiento, que sea el miedo, el estrés, la frustración, aburrimiento, la preocupación, el mal humor, la mala relación entre las personas, o sea, todas situaciones negativas que vienen de nosotros, de las personas, pero también las positivas, o sea, todo ese hacer aprovechamiento, las preguntas que uno se está haciendo y que van a ser, creo yo, muy productivas para el mundo que tenemos que generar. Bien, totalmente. Bueno, y a ver, ¿el objetivo cuál es? Porque está claro, Positivos en Cuarentena es tratar de buscar un buen lado en relación a todo esto que se está viviendo, ¿no? Pero no sé qué más puedes decir referido a eso, ¿no? Sí, y en realidad, como decía al comienzo, es también dar un aporte a la sociedad sanrafaelina de que aprovechemos este tiempo que de algún modo, si bien no es querido, es una situación única en la historia y que de la cual podemos sacar un montón de provecho. Y eso tiene que ver con las personas, o sea, con nosotros, que somos los que vamos a trabajar, los que vamos a llevar adelante una familia, un trabajo, un deporte, lo que sea, y bueno, todo eso depende de cómo soy yo como persona. Entonces hemos visto como muy útil que si queremos crecer en el resto de las cosas, lo primero
y fundamental en la mejora de la persona. Bien. Bien, bueno. Bueno, Francisco, queda claro, Francisco Muñoz, ¿no? Integrante de la Cámara Joven, perteneciente a su vez de la Cámara de Comercio de San Rafael. Repitamos, como para que quede claro, esto es el 5 de mayo, dijimos, que es el martes de la semana que viene, ¿no? El próximo martes, sí. A las 8 de la noche. Bien. Con inscripción previa, entrando a las redes sociales de Cámara Joven de San Rafael o también de la Cámara de Comercio. Bien. ¿Y el costo? ¿Tiene algún costo? No, absolutamente gratuito. Bien, o sea que cualquiera se puede anotar y una vez que se inscriban, ustedes le informarán cómo participar a través de la plataforma Zoom, ¿no? La idea es que puedan participar trabajadores, familias, adolescentes, estudiantes. La idea es llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Buenísimo. Gracias, Francisco, por el contacto. Un abrazo, suerte. Joaquín, muchísimas gracias y bueno, los esperamos el martes entonces. Dale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Francisco Muñoz pasaba, integrante de la Cámara Joven.